En este programa, a través de Emilio, un joven oaxaqueño, vamos a ver lo que significa el apoyo de fundaciones como Fundación Azteca, Nacional Monte Piedad, el CENTE, en un esfuerzo por ayudar a los 1,000 niños más aplicados de México. Las becas Bicentenario son sin duda la mejor beca que hay en el país, porque toma a niños y jóvenes desde primaria y secundaria y los acompaña hasta que terminen sus estudios. A través de un muchacho oaxaqueño, Emilio, vamos a poder vibrar con lo que piensan o con lo que sienten los mejores estudiantes de México y cómo ven el futuro de nuestro país, porque ellos serán, sin duda, en muy pocos años, grandes líderes que apoyarán en todo a nuestra nación. Soy Emilio Gómez Aragón y tengo la beca del Bicentenario. Yo nací en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que es lo que estamos viendo a nuestras espaldas. Podemos ver el centro histórico, que es algo muy, muy hermoso de esta ciudad. En lo personal, a mí me gusta mucho salir al centro y visitarlo. Al mezclarse todas estas culturas, tradiciones y, como dices, tecnologías, se hace una mezcla que nos da bastantes cosas, bastantes experiencias, bastantes emociones, como por ejemplo la Guelaguetza, que se realiza en julio, en junio. Es un evento muy, muy, muy bonito porque se juntan todas las comunidades de Oaxaca a ofrecer su baile y sus tradiciones a todos en Oaxaca y obviamente también a los extranjeros que vienen a percibirlo. Bueno, yo siento que claro que hay que conservar nuestras tradiciones, nuestra cultura, porque es nuestra identidad, es lo que nos identifica como oaxaqueños, como cualquier cosa, en cualquier cultura, cualquier civilización, tenemos una cultura, la identidad, y es lo que identifica, lo que nos diferencia de cada otro tipo de personas o grupo social. Entonces sí, me parece que es muy importante que no se pierdan esas tradiciones y esta cultura, para que no perdamos nuestra identidad y sepamos quiénes somos y por qué estamos aquí. Estoy interesado en la ingeniería mecatrónica, entonces me gustaría, no sé, mezclar un poco de robótica con ponerle un toque de nuestra cultura ahí, ¿no? Por ejemplo, no sé, hacer algo con la Guelaguetza, por ejemplo, algo... aportarle tecnología, por ejemplo, al auditorio. Podríamos aportarle tecnologías para poder hacer de la Guelaguetza una experiencia más vívida y más alegre. Me gusta mucho leer Paulo Coelho. Me gustan mucho sus libros, son muy inspirativos, de hecho. Más que nada en su libro El Alquimista, lo que me ha llamado la atención es cómo le da un significado a la vida. Leer el lenguaje del mundo sería como saber para qué estamos aquí, qué es lo que nos toca hacer en esta vida, qué es lo que tenemos que hacer en un futuro o lo que tenemos que hacer ahora o en el pasado. Por ejemplo, al obtener la beca, cuando me esforcé mucho en los exámenes y en el estudio y en las calificaciones, todo eso, al final cuando me dieron la noticia que había recibido la beca, me sentí muy reconfortante, muy, muy alegre, muy realizado. Pero claro, también tenía en mi mente que tenía la responsabilidad de mantenerla y aún tengo en mi mente la mentalidad de mantenerla y seguir con un promedio aceptable para la beca y aún más que aceptable, un promedio el más que pueda. Y pues sí, esta exigencia me la he generado a través del tiempo por la educación de mis padres, sobre todo de mi padre, que sí, él igual es un poco exigente. He aprendido a vivir con esto a lo largo del tiempo. Y al final ya estoy acostumbrado, ya sé cómo manejarlo y todo esto. Me pongo mis horarios para hacer la tarea y divido las cosas en la escuela y lo social y así. En un futuro de corto plazo seguir estudiando y hablando de largo plazo, me veo trabajando, no sé, para una compañía realizando cierta inteligencia artificial, como usted dice, para aportar algo a la sociedad, ayudar en algo, hacer un trabajo, no sé, algo que le sea útil a la sociedad, sobre todo. Me gustaría aportar algo para todo el mundo. Pero me gustaría realizar una investigación para analizar la velocidad de la luz, juntarla con un vehículo espacial y poder ver todo
universo infinito que es maravilloso. Siento que con esta beca y con un poco de mi esfuerzo, o un mucho de mi esfuerzo, voy a poder lograr todo lo que me proponga. Siempre y cuando esté yo ahí insistiendo con ganas y con persistencia y con todo lo que tenga, sí, siento que es muy posible. Las becas Bicentenario nacen de la inquietud de un grupo de organizaciones de la sociedad civil por crear lo que llamamos un monumento vivo del Bicentenario. En 2010, pues hubo festejos, hubo algunos monumentos, algunas obras, eventos para festejar nuestro Bicentenario, pero nosotros queríamos algo que quedara arraigado totalmente en nuestra población. Y fue así que junto con la Secretaría de Educación Pública, dos actores fundamentales, Nacional Monte Piedad y Fundación Azteca, logramos impulsar lo que es Becas Bicentenario. Sí, el beneficio de las becas se llama Mil Becas Generación Bicentenario. Estas fueron 1,000 becas repartidas en todos los estados de la República a alumnos de escuelas públicas y privadas. Se hizo el evento en ambas. Entonces el examen que se hizo, el que se me aplicó a mí, primeramente fue uno acerca de historia de México y todo acerca de este tema. Enseguida de este se aplicó otro examen a nivel estatal y de ahí ya otro nivel a nivel nacional. Bueno, pues me acuerdo que los resultados de la beca, de quienes obtenían la beca, se daban en internet. Entonces teníamos que estar checando en la página. Me acuerdo que yo estaba durmiendo en mi cama y entonces llegó mi madre y me despertó y me dio la noticia de que había obtenido la beca. Y pues sí, estábamos felices, alegres, y ahí entre mi familia. Luego nos fuimos a desayunar y estuvimos alegres todos. Y pues sí, yo creo que la mayoría de mis compañeros también reaccionó así, sus familias, porque igual hubo compañeros que vivían en comunidades muy lejos, de aquí en Oaxaca, en lugares retirados, que igual ganaron la beca, y creo que a ellos les va, de algún modo les va a servir más este beneficio, porque tienen muchas limitaciones en ese lugar donde viven, y ahora van a poder, si quieren ellos, venir a estudiar aquí. Pues es un orgullo porque tú sabes que representas a todos los demás niños que están en tu país y que los motivas pues a que sean mejores y a que se esfuercen para crecer y llegar lejos. Pues se siente mucho orgullo ya que solamente hubo 1,000 en el país. Es como que una gran distinción. Estaba en plena clase y me dijeron, te mando a hablar al director. Y yo dije, yo ahora quise. Y luego ya me dio la noticia de que la había ganado. En lo que consiste es un fideicomiso que te vienen pagando cada mes, y conforme en tu nivel educacional va aumentando el dinero que te van dando cada mes. Por ejemplo, cuando realicé este concurso fue hace 2 años, cuando estaba en primero de secundaria fue el concurso, y la beca se me empezó a dar cuando ya entré a segundo de secundaria. Consistía en cada mes se nos hacía un pago de 3,600 a la secundaria, y ya ahorita que estoy en prepa se me está pagando 4,500 cada mes, y pues esto me ha ayudado bastante porque con esto puedo pagar mi escuela y otro tipo de educación. Hace un año estudié inglés, estuve 2 años estudiando inglés, hice mi examen TOEFL y obtuve un puntaje aceptable. Y ya con esto, más adelante, entré a una escuela privada y gracias a la beca la he podido pagar. Antes la beca era desde que se nos ganamos el concurso hasta la carrera, hasta 4 años me parece. Hace 2 meses se hizo un convenio entre la Fundación Azteca y CONACYT y nos convocaron a todos los becarios de aquí de Oaxaca y nos dieron esta noticia de que ahora, como antes era la beca de
hasta la universidad nada más, hasta la carrera. Ahora se nos iba a prolongar hasta el doctorado, y si es que queríamos, obviamente, hasta el doctorado, y en el país que, si nosotros queremos, lo podemos hacer fuera de este país. A las personas que estudian el doctorado suelen tener más oportunidades de trabajo y son más requeridos en puestos más altos. Y es una gran ventaja tener un doctorado, aunque también hay que poner de nuestro esfuerzo para lograr llegar hasta ahí. Esta oportunidad de la beca me hizo crear conciencia acerca de mí mismo y de que soy capaz de crear, de lograr muchas cosas, de lograr lo que me proponga. Entonces esta beca también puede ser motivacional porque me ayuda, me crea la necesidad de mantener un promedio y de seguir adelante y de seguir estudiando y de seguir sobresaliendo. Entonces esta beca, además de ser un apoyo, es una motivación muy grande. A mí me gustaría ver un mundo con paz, justo, como la idea del comunismo, todo para todos. Y creo que ese sería el mundo que me gustaría ver a mí en el futuro. Un lugar donde no haya limitaciones para ciertas personas porque viven en cierto lugar, limitaciones por ciertas personas porque son discriminadas, limitaciones por etcétera, sino que todos seamos iguales y todos tengamos las mismas oportunidades y las mismas posibilidades de crear nuestra leyenda personal, nuestro futuro. Pues qué gran experiencia haber escuchado a Emilio en todo lo que para él representa estudiar, en lo que él piensa del futuro propio del país y pues casi casi estelar. Y sobre todo darnos cuenta de cómo a una persona cuando se le toma en cuenta, cuando se le singulariza, realmente crece. Por ello, si queremos ver el vaso medio lleno en materia educativa, tenemos mucho con qué llenarlo. Si queremos verlo medio vacío, sigamos perdidos en los promedios y las comparaciones internacionales. Aquí se trata de personas singulares que hay que atender.